Yo eso lo veo muy bien, pero lo que yo le pregunto a ella y le pregunto también a este otro señor es por su documentación. Tenéis los papeles, ¿verdad? Sí, Mira. verá, señor, Se no nos le voy a olvidó mentir. No le voy a la mentir. casa. Se nos No olvidó le la voy casa. a mentir. No le voy a mentir. Lo que ha pasado es que hemos sufrido un encuentro con unos ladronzuelos, ¿sabes? Que nos han robado nuestras cosas, entre ellas también nuestros papeles. Pero sabemos, hemos descubierto que están en el distrito del campo. Entonces tenemos que salir ahí para recuperarlos. Entonces sería de gran ayuda para no tener que esperar haciendo horas y horas de papeleos, ir ahí a justiciarlos ahora que venimos con nuestros verdaderos compañeros, que son los fuertes, y ya una vez recuperemos nuestras cosas y nuestros papeles, pues sería, ya podríamos entregárselo. Pero no nos haga tener que ir hasta a tener que hacerlo de nuevo y perder la pista de los ladrones. Haz una tirada de interpretación, dificultad 15. Bueno. Interpretación o engañar. Engañar, Persuadir. perdón. O persuadir. No, persuadir no. No es persuadir, no es. Ah, es verdad, que le estás contando una trola. Uf. Madre mía. Una trola muy gorda. A ver. Oh. Olk. Mire, 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 señor, a mí no me cuente su vida, ¿de acuerdo? Yo lo único que les estoy preguntando es si tienen o no tienen su documentación. No la tienen, ¿verdad? Aquí no. Bien, aquí. Bien. Y ahora la siguiente pregunta. ¿Están ustedes registrados en la ciudad? No me mareen. ¿Están ustedes registrados en la ciudad? Vamos, responded, chicos. Vinimos ayer, no lo hemos hecho todavía. Pues entonces, ya está. Miren, allí hay una oficina de magistrados. Vayan ustedes en un momento y regístrense por mí. Si salen al distrito del muelle, del distrito del campo, como si no salen. Eso es un problema. El problema de los papeles es de la guardia. ¿Vale? No es mío. Pero como les pidan los papeles a la guardia y no lo tengan, se van a ver en un problema. Vayan ustedes aquí a la oficina del magistrado de la puerta y regístrense y quítense de problema. Y luego yo les Okay. podré apuntar en el libro de qué han salido, porque lo que no queremos es después no saber a quién han matado ahí fuera. Okay, de Vale, acuerdo. yo que estaba escuchando, me apresuro para irme donde el magistrado y registrarme. Ahí vamos, obviamente. Tanto compañerismo y tanto que te hagamos favores, Adrián, y no eres capaz de decirnos todo esto. Lo siento, pensé que sabíais sobre estas básicas normas. Llegamos hace nada, Adrián. De todas formas, tenemos que replantearnos unas cosas, Adrián. Si estamos haciendo misiones más o menos así secretas, no podemos presentarnos con nuestros nombres a todo el mundo ni contarle la verdad a todo el mundo. Quizá deberías, no te digo mentir, sino no contar todo. ¿Cómo? No entiendo qué quieres decir. Si estamos haciendo misiones para algunos grupos de gente, quizá lo mejor no es ir dando nuestros nombres a todo el mundo y contar todo lo que tenemos que hacer a todo el mundo. Simplemente, yo no te digo que mientas, pero no contar todo. Esta conversación la tenemos mientras hacemos cola para Sí, que nos reciban. exacto. No hay cola, no hay fila. Lo único que hay en la oficina del magistrado es un hombrecillo aburrido, envuelto en una túnica negra, que ya conocéis que es la vestimenta de los funcionarios de la ciudad, que nada más que veros llegar, os pregunta, ¿inscribirse o alguna otra cosa? Papeles. Vale, muy bien. Pues allí pues prepara unos papeles, os hace unas preguntas, os pregunta cómo llegasteis a la ciudad, a los que no estéis registrados. ¿Le vais a decir la verdad o le vais a contar alguna milonga también a este hombre? Desembarcamos no sé cuánto, hace una semana, puede ser. No, No lo dos recuerdo días, bien, dos ¿no? días, dos días. ¿Hace 2 días? 2 días. ¿Solo? Solo Sí. 2 días. Desembarcamos, ¿no? No me recuerdo el nombre del barco tampoco. Vaya cabeza la mía. Ah, recién llegado, no, bueno, da igual en que desembarcado hace 2 días, ta, 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 ta. ¿Y de dónde vienen ustedes? ¿Cuál era su puerto de origen?
mira a mis compañeros. Puerto de origen. Baldur. Puerto de Baldur. De Puerta de Baldur. Bueno, pues me anotan ustedes aquí sus nombres. Me va dejando aquí cada uno 5 moneditas de plata. Y todo arreglado. Perfecto. Muy bien, pues recoge toda la documentación, la prepara, os la sella, os la devuelve y os dice, dentro de un mes hay que renovarlo. Okay. ¿Todo correcto? ¿Necesitan algo más? En principio no. Ojo, papeles de mala gana y me los meto en el zurrón. Pues muy bien, que tengan ustedes un buen día. Compañeros, solo han pasado 2 días. Joder, me ha parecido una eternidad. Han pasado 1, 2. No, han pasado 2 días. Exactamente, sí. Desembarcasteis una mañana. Esa misma noche de ese mismo día descendisteis a las alcantarillas. A la siguiente mañana salisteis de la alcantarilla. El siguiente día estuvisteis haciendo todo lo de la casa, descansando y demás. Y este es este que comienza ahora, que estés en mitad de la mañana, es el tercer día. O sea, hemos pasado noches. Sí. Bueno. Bien. En marcha entonces hacia las puertas. Pues cuando salís, el sargento os pide la documentación. Sonríe al ver la tinta todavía fresca en los pergaminos y mientras os anota, ¿están ustedes totalmente seguros de salir ahí fuera? Totalmente. Por favor, tengan en cuenta que una vez que atraviesen las puertas, la ordenanza y las órdenes que tenemos directas nos impiden actuar ante cualquier situación que se dé ahí. No se preocupe por nosotros. Contamos con la ayuda de Thorm. No se preocupe. Pues salís por la puerta cuando los guardias retiran esa barrera que cierra el paso hacia el portón y os asomáis al otro lado. Y no estáis preparados para lo que os aguarda al otro lado de la muralla, ¿no? Aún deslumbrados por la opulencia y el lujo del distrito del mar, el hedor a suciedad los asalta repentinamente. La humanidad y la basura que os golpea apenas atravesáis esas puertas hace que el alma se os caiga a los pies. ¿Quién pudo permitir que durante años y años la gente sin esperanza, con la bolsa y el estómago vacío, que llegaba a aguas profundas, huyendo de las guerras en el norte, se fuera amontonando como animales salvajes? Porque lo que veis son personas con miradas sin esperanza, la ropa sucia, los pies descalzos endurecidos, los cuerpos flacos por el hambre, llenando las calles. Pero son calles. Es arriesgado llamar por ese nombre a lo que no son más que retorcidos callejones, nacidos al azar, entre los cientos de cobertizos mal construidos, las casuchas a medio derruir, los edificios precarios que amenazan ruina, donde el llanto de los niños hambrientos se mezcla con los gritos, las peleas y los silencios de los que ya no tienen nada que decir. El suelo es un barro eterno en el que se mezcla el agua de la lluvia, los desperdicios y los desechos humanos, y por el que chapotean sin preocuparse los hombres, las mujeres y los niños que llaman hogar a este lugar infecto y maldito. En los puestos callejeros, en la cesta de los vendedores ambulantes, veis comida a medio pudrirse, que jamás podrían ser ofrecidas en el gran mercado de aguas profundas. Veis muchos rostros y muchos cuerpos que muestran la enfermedad, la desnutrición, heridas mal curadas y los rastros imborrables de la pobreza. Aquí y allí veis grupos de hombres y mujeres jóvenes vestidos de colores chillones, ganduleando a la sombra de los infectos tugurios que sirven bebidas que solamente el olerlas de lejos hace que se revuelva el estómago. Y conforme seguís por esta calle que parte de la puerta norte de la ciudad, la calle del puerco salado, la situación empeora cada vez más. ¿Hacia dónde os vais a dirigir?
Supongo que tú, Adrián, no conoces. La plaza, ¿qué nombre tenía la plaza? No recuerdo. La corte de los 12 perros. 12 perros, sí. Supongo que tú no conocerás de este. Habrás venido aquí. ¡Niña! ¡Niña! ¿Ves como un hombre medio cojo, envuelto en ropas cubiertas de barro y suciedad y en una muleta, se acerca hacia vosotros, señalando y lira? ¡Niña! ¡Dame dinero! ¡Dame dinero! Tengo igual que tú. No, mucho no te puedo dar. Es que se continúa acercando, golpeando el suelo con la muleta y levantándola para señalarlo. ¡Venga, dame dinero! ¡Comida, joder, comida! No nos podemos quedar mucho aquí, creo. Si nos paramos, nos comen. Esto es terrible. Nunca imaginé algo así. ¿Quién está permitiendo todo esto? ¿Quién? Tú eras el que vivías aquí. Deberías saber cómo estaba o cómo trata el gobierno. Malditos políticos. Pero la verdad es que me extraña cómo tienen aquí, lo poco que he visto en esta ciudad, cómo cambian de un barrio a otro, cómo cambia absolutamente toda la ciudad. Tal vez estar aquí parado no sea una buena idea, porque comenzáis a atraer miradas. Vuestra ropa está demasiado limpia, vuestros estómagos se ven bien nutridos y tenéis todo el aspecto de suculentos pececillos nadando en un estanque a la espera de que llegue un pescador. Nos movemos con rapidez. Vamos. Vale. La plaza de los 12 perros. Yo guardo bien mi bolsa de dinero para que no sea accesible a cualquier mano. Sí, yo abrocho el turrón. Hago lo mismo. Y comencéis a caminar. Deprisa. Comencéis a caminar y más o menos os podéis orientar preguntando a alguno de los lugareños que parecen más inofensivos. Porque veis que aquí, sobre todo, lo que habita es la desesperanza, la tristeza, gente que lo ha perdido todo, gente que no tiene nada, pero queda, sin duda alguna, gente decente, gente que se esfuerza por vivir, por pasar el día a día de la mejor manera que puede. Y siguiendo las indicaciones, continúe vuestro camino, porque el camino del campo, la calle de la Posada Quemada y esta calle del Puerco Salado en la que os encontráis, siguiendo esas indicaciones, confluyen en una pequeña plaza. Si así pudiera llamarse, al lugar embarrado, cubierto de escombros y rodeado de chabolas y edificios a medio construir, cubiertos de lonas y tablones al que os conducen vuestros pasos. En uno de esos edificios, desde un desvencijado balcón, ondea colgada una sucia sábana que una vez fue blanca, en la que alguien ha pintado en negro la serpiente alada que representa al Centaurim. Bajo ella, un grupo de hombres y mujeres se sientan sobre barriles y cajas mientras algunos bailan al ritmo de las palmas y otros beben a morro de las botellas y jarras que se van pasando. Todos tienen las caras manchadas con tiznones negros y en sus cuellos y manos lucen los tatuajes de la serpiente y en sus ojos brilla el alcohol. En el centro del corro, sentado sobre un barril como un rey sobre su trono, hay un hombre de barrigón prominente, brazos como jamones y rostro cubierto por una desagradable máscara de cuero que bebe sin parar y desgarra con sus dientes amarillentos una pata de cordero que chorrea grasa sobre su barba. Junto a él, un enorme hacha con la hoja sucia por restos de sangre y un escudo de madera dañado por docenas de golpes atestiguan que, mordedor, pues no puede ser otro, está siempre preparado para una buena pelea. Yo cojo y paro a Adrián, me apoyo en su hombro izquierdo y señalo al hombretón. Y digo, ese debe ser el masticador, Adrián. Digo, yo también me acerco a Adrián y le digo, mira, Adrián, le cojo así los hombros. Y le digo, estamos totalmente
en tus manos, así que espero que acabes con él y confiamos en ti totalmente. Yo confío en ti, Arian, sé que vas a hacer lo mejor posible y estoy seguro que vas a acabar con él. Y le doy mi inspiración. Yo sinceramente veo a esa persona y te veo a ti y creo que tienes pocas posibilidades, pero si te vale la posibilidad, Selune, ahora mismo según combatas contra él estarás rezando a Selune para que te ayude, pero independientemente, es grande, mucho más grande que tú, ten cuidado. ¡Eh! Alguien os grita, es como el masticador. Deja caer la pata de cordero al suelo mientras os mira en la entrada de la plaza. ¡Eh! ¡Mierdecillas secas! ¡Vosotros! ¡Venid aquí! Adrián se adelanta. Bueno, 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 mira lo que trajo el gato. ¡Vosotros no sois de aquí! ¡Vaya! ¿Qué me habéis traído? ¿Me habéis traído dinero? ¿Me habéis traído comida? ¿Habéis venido a alistaros? Adrián se mesa la barba, extrae con cuidado la espada larga que guarda. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tenemos aquí un valiente! ¡Cuidado que está sacando el cuchillo del pan! Pero vamos, ¿tú quién te has creído que eres para venir aquí? ¿Ves que la gente comienza a apartarse? A venir aquí a amenazarme con una espada. A ver, señala, ¿cómo te llama? Señala hacia él con la espada en mano. Mi nombre es Adrián, caballero del guantelete. Estos son mis compañeros. Y he venido aquí a acabar contigo. Pues que te reto a un duelo. Se vuelve a sentar en el barril, coge una jarra de cerveza, ¿ves cómo se la bebe? Casi de una tirada, ¿ves cómo le chorrea también mezclándose con la grasa? La deja en el barril mientras te mira y eructa resonando por toda la plaza. Pero Piltrafilla, tú te has visto, tú te has mirado. Si la polla de mi perro tiene más carne que tú. ¿Qué retarme a mí, tú? ¿Quién eres tú para retarme? ¿Qué quieres? ¿Que me baje de aquí, te pise en el suelo, te convierta en otra mierda ahí puesta en el barro? Escucha, hablas mucho. Mira, estás rodeado de hombres. Son tus secuaces, supongo, ¿verdad? Tus sirvientes. Son gente que me admira y me sigue. ¿Y esos tres que te siguen, qué son? Tus amiguitos, son mis compañeros. Estos son mis compañeros. Los héroes siempre vienen acompañados de gente. ¿Y qué me retas? ¿Tú contra mí? Sí. Yo y mi fe. Ah. Eso será suficiente. A ver tú, el que está detrás de él. ¿Tú cómo te llamas? ¿Ves que señala a Recio? Recio se hace el loco, se da la vuelta y se hace el loco y se mete entre la gente. Vale, yo lo que quiero hacer en estos momentos es buscar a alguien que ya esté promoviendo lo de apostar y esas cosas. Sí, ya se está moviendo allí el... Se está moviendo el tema, se está apostando y... Y las apuestas van 10 a 1 para el masticador, directamente. Apuesto todo mi oro y plata por Adrián. ¿Cuánto es todo tu oro y plata, que yo lo anote aquí? Sí, un segundo. Mira, como te llamaras, tu amigo es listo. El que se ha escurrido el bulto, eso es lo que tienes que hacer tú también. Date la vuelta y pírate de aquí. 24 GPs. Sí. Y 20 peos. Periques de oro era y guineas de plata, o no me acuerdo muy bien. Tenías dragones de oro, que son las monedas de oro, y piezas peos de plata. 20 peos y 24 GP, que no me sé las siglas. Vale. 20 GP, 24.
Pues ves que se. Ves que el masticador se levanta y con las manos se golpea la panza. Dice, entonces, ¿vienes en serio? ¿Vienes de verdad? ¿Pero tú sabes quién soy yo? Yo no sé quién eres tú, pero sí sé quién soy yo. Soy un siervo de Thorm, dios de la justicia, y he venido aquí a acabar contigo. Tú y los tuyos, así como tu orden, necesitáis un castigo ejemplar. ¡Bla, bla, bla! Ves que se baja del barril, recoge el escudo, se lo empieza a poner. Vamos a ver si mueven la espada tan bien como mueves la lengua. Y ves que coge el hacha. Con el hacha golpea dos veces en el escudo. Ves como todo el cuerpo le tiembla. Hay mucha grasa, pero también te queda claro que debajo de esa grasa hay músculo. Porque el hacha es pesada y el escudo también. Y aunque parece moverse con torpeza, tú notas rápidamente que este hombre es un luchador avesado. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Lo dejamos cuando te mate? ¿Cuando te mutile? ¿Cuando te hiera? ¿O cuando te patee los huevos? ¿Cómo prefieres hacerlo? Quisiera decir algo. Te propongo un trato. Si yo muero, me gustaría que aseguraras la vida de mis compañeros. Y puedes quedarte con todas mis pertenencias. Pero a ellos déjalos en libertad. Vale, yo me acerco deprisa y corriendo a Solomon y a Ilira y le susurro al oído, ya estáis bendiciendo hacia Adrián porque estáis tardando, vamos. Así que quieres que cuando te mate, cuando te corte la cabeza y la tire allí detrás de la zanja, a tus tres amigos los deje irse con vida, ¿no? Bueno, a ver, yo la conocí ayer. No tenemos mucho que ver aquí. Bueno, a mí me trae. No, yo pasaba por aquí. No, nosotros. Yo soy el masticador. Yo represento a la serpiente. Yo aquí soy la palabra del Centarim. Y todos estos son mi gente. Si yo te digo que tus amigos se pueden ir cuando te mate, tienes mi palabra de que ellos lo respetarán. Esto bien. Entre tú y yo. Tú que has venido a mi casa a sacar una espada y a retarme. Así es. Me das tu palabra y yo te daré la mía de que morirás rápido. Y no, bueno, te haré sufrir. Yo mi palabra la cumpliré. Tú la tuya no vas a poder hacerlo. Ves que se baja del barril y mientras se estira y se prepara, ves que la gente empieza a aplaudir, empiezan a rugir, la gente empieza a pedir el dinero de las apuestas. Yo me empiezo a poner nervioso. Y Lira, ¿cómo eran las palabras esas de Selure? Mi mare, mareatus, o te con gracia, o algo así, ¿no? Venga, coño, joder. Bien, ahora que mi bendición, mi bendición no es para eso. No, la bendición de Selure no va a hacer que combata mejor o no. Sería... Vale, me voy a Solomon. Y te agito así los hombros. Por Adrián, joder. Yo ya he hecho todo lo posible. Ahora está en su mano. Bueno, vamos a poner en el combat tracker a Adrián. Adrián, tienes un dado de 6, ¿vale? Que puedes añadir a una tirada que hagas. De dado sí. De... ¿Has cantado algunas palabras? ¿Has dicho algunas palabras? Que confío en ti mucho, mucho. Vamos, es la persona en la que más confío del mundo ahora mismo. Tienes que tener esa confianza. Yo te transmito mi confianza en que vas a ganar. Te mira a los ojos. Pone sus manos al lado de tus hombros. Compañero, tus palabras me han emocionado. Intentaré estar a la altura. Eso espero. No, confío en ti, quiero decir que confío en ti. Adrián, tío, seguro que puedes con él. Estoy completamente seguro. Bueno, cuando terminé de daros besitos, empezamos el combate.
Es que vuelve a chocar el hacha contra el escudo. Se ha abierto un círculo. No puedo mirar. Plaza embarrada. Y ves que el masticador se planta en el centro, golpeando fuertemente con los pies contra el suelo. ¡Venga! ¡Pingajo! ¿Empezamos o qué? Sí, dame unos segundos. Voy a colocarme el escudo. Se coloca el escudo, ese viejo escudo de madera que tantas veces le ha acompañado. Se arrodilla en el suelo durante unos segundos, cierra los ojos, coge con una mano su medallón y parece que está rezando, murmura unas palabras. Al cabo de unos segundos, abre los ojos, guarda el medallón, desenvaina la espada, da unos golpes en el escudo, comprueba que está bien colocado. Una cosa, ¿qué estabas haciendo? Estaba preparándome a aceptar mi destino, fuera que fuera. Que estaba rezando, ¿no? Así es. ¿Y para qué? Si a tu Dios lo vas a ver ahora, en un momentito. ¡Venga, vamos allá! ¿Vamos a tirar iniciativa? ¿Lo tienes sacado fuera en Combat Tracker? Sí, está oculto, sí. Lo tienes oculto. Pues no sé por qué está oculto. Ahora. Estás tirando oculto todo el rato. Bueno, ha sacado una tarea de iniciativa de mierda, o sea, va el 7. Pues, Adrián, el combate comienza y tú eres capaz de moverte más rápido que tu oponente. No te sorprende que esa mole sea lenta y pesada. ¿Qué vas a hacer? Así que es grande y fuerte, ¿verdad? Eso parece. Pues nada, Adrián se mueve no con mucha rapidez, probablemente no es muy, muy excesivamente diestro. Pero bueno, se mueve lo más rápido que puede con esa armadura de escamas que lleva también vieja y trata de colocarse a su lado y trata con la espada de llegar a la parte baja de alguna de las piernas, intentando hacer que hinque la rodilla. Ataca. Vamos, Adrián, tú puedes, tío. Pues efectivamente logra situarte a su lado y que tu filo muerda la parte de la gruesa pantorrilla. Y escucháis un bramido del hombre mientras mira ese tajo en su pierna que comienza a sangrar. Y veis cómo empieza a convulsionarse. Cómo sus ojos se agrandan, cómo se estira su cuello, las venas se inflan mientras suelta un poderoso grito que resuena en la plaza de cosas sin sentido. ¡Me miraré en tu cadáver! ¿Veis cómo el puño se cierra sobre la madera del hacha que parece a punto de romperse? Y os recuerda poderosamente a cuando Crick tenía sus momentos. Bien. Bueno. Adrián se prepara para la embestida. Vale, bueno, pues vamos a ver si te... Yo al ver ese tajo estoy la mar de contento, estoy pegando saltos de alegría. ¡Vamos! Y ves como con total despreocupación, ves cómo abandona su guardia y se lanza contra ti para golpearte con todo lo que tiene. Lo primero, voy a tirar un dado, decidme por favor si se ve, que no esté oculto. No, se ve. Bueno, sale el resultado, sí. 4. Vale, me sirve. Bien, bueno, pues va a atacar con ventaja. ¡Adrián, esquiva, Adrián! Sáltalo, que va a ser más fácil que Adrián parece bastante concentrado
Y veis que mientras se mueve, continúa murmurando unas palabras, como si estuviera rezando. Rezando estoy yo también, ahora mismo. Pues consigues esquivar la hoja del hacha, que pasa bastante lejos de ti. El masticador ha quedado desequilibrado por ese golpe que le has dado, como si le costara muchísimo trabajo moverse, mientras escupe también sangre por la boca, y un murmullo de inquietud comienza a extenderse entre el público, que en su mayoría ha apostado por él. ¡Ven aquí, mierda seca! ¡Deja de moverte! ¡Ven que te mate! Bien, pasamos al siguiente. Segundo, Adrián, te toca a ti el turno. Vale. Va a intentar darle en la otra pierna. Así que se coloca, se mueve lateralmente, agacha las rodillas y trata de dar un golpe bajo de nuevo. Atacas con ventaja. Tienes una segunda. Tienes que tirar otro de 20, porque atacas con ventaja. Por si sacaras un crítico. Vale, sí, cierto. Tira simplemente el dado, y si dado de 20 normal, y si no es un 20, pues nos quedamos con este, que es válido como ataque. Vale. No. Pues consigues herirlo de nuevo a la altura de la cadera. ¿Ves como el masticador parece estar totalmente casi noqueado por la pérdida de sangre? Y la gente parece realmente inquieta. Él trastabillea, llenando con el reguero de su sangre el suelo, intentando moverse hacia ti. Eso, Adrián, pínchalo, ensártalo, sí. ¿Vas a hacer algo más o damos por terminado? Segundo, por supuesto. Nada más. Se prepara para la embestida y sigue rezando. Pues ves cómo se casi se arrastra hacia ti, paso a paso, con la mirada vacía, mientras continúa gruñendo y lanzando espumarajos por la boca. Ves cómo levanta el hacha y vuelve a intentar golpearte con ventaja. El primero falla. Y de nuevo consigues evitar el hacha que cae a tu lado, partiendo una de las pocas losetas sanas que quedan en esta plaza, mientras que el masticador apenas da crédito a lo que está pasando. La vida se le está escapando por las heridas, cuando de nuevo es tu turno. Trata de dar lo que parece ser el último golpe y lanza un golpe directo al ombligo. Vale. Pues tu hoja parte el cuero, parte la ropa. Notas cómo se hunde en la grasa, el músculo, y cómo toca el hueso de este hombre enorme, que sin embargo, a pesar de estar, tú crees que a las puertas de la muerte, continúa bamboleándose, como un luchador que hasta el último momento está acostumbrado a recibir el dolor y a tratar de impartirlo. ¿Vas a hacer algo más en tu turno? Está bastante tocado, ¿verdad? Se le ve a las puertas de la muerte. Reza lo que puedas, porque tu fin está cerca. ¡Vamos, Adrián! ¡Acaba con él! ¿Ves cómo se cuadra ante ti? Apenas puede mantenerse. ¿Cómo levanta el hacha? ¿Cómo te mira?
¡Mierdecilla! Y vuelve a intentar dejar el caer la hoja contra tu cabeza. Yo me llevo las manos a la cabeza. Joder, macho. Está muy mal. En el último momento consigues evitar ese golpe terrible que hubiera caído sobre tu cráneo y casi sientes lástima por este ser bovino y estúpido que no sabe luchar. No te explicas cómo ha podido imponer ese reinado de terror. Te toca. ¡Decapítalo! ¡Decapítalo! Vamos allá. Algo extraño sucede en Adrián porque veis que levanta la espada en un intento, en un ademán de descargar con la espada, pero de modo sorpresivo, con la mano que sujeta el escudo, como inconscientemente dirige la mano hacia él y unas palabras extrañas surgen de su boca y una especie como de pequeña esfera de energía de color violeta se forma delante de su mano y sale despedida a quemarropa hacia el tipo. A ver. ¿Qué le vas a lanzar? ¿Qué le has lanzado? El conjuro de Eldritch Blast. Entonces, el daño es 3. Esa explosión de luz impacta directamente bajo la barbilla del masticador y escuchas perfectamente cómo el hueso se quiebra, cómo se parte y cómo su cabeza explota hacia atrás, reventando esa extraña máscara de cuero. Cómo el cuerpo enorme, ceboso, cae, te apartas y ves cómo la gente ha quedado en silencio, totalmente sorprendida, no solamente de que hayas derrotado a su campeón, sino de que tu cuerpo no presenta absolutamente ninguna herida. Adrián se arrodilla en el suelo y, ajeno a todo, mira la mano de la que ha surgido esa extraña cosa, como no entendiendo lo que acaba de suceder. Y se queda allí unos segundos. Unos aplausos se imponen sobre el frenético aplaudir de Resius. Y ves que todo el mundo en la plaza está callado, no mirando ni hacia Adrián, ni hacia el cadáver del masticador, sino a ese balcón del cual pendía esa sábana blanca con el emblema del Centaurim. Y allí veis cómo, apoyado sobre la barandilla, hay un hombre alto y flaco, vestido totalmente de negro, con el cuello de una camisa blanca, embutido en una armadura de cuero sencilla, simple, sin adornos, sin pretensiones, y que de su cinto penden un par de espadas. Su rostro está cubierto de arrugas, pero no de la edad, sino de una vida sufrida, de una vida complicada, y sus ojos parecen estar totalmente desprovistos de cualquier emoción. El silencio en la plaza es enorme, mientras el hombre simplemente mira hacia abajo, mira hacia Adrián. Bien, ya has vencido en tu reto. Y has derrotado al
masticador. Así que ahora haremos honor a la palabra de un muerto. Tú y tus amigos podéis marcharos de aquí ahora. Yo estoy recogiendo mi tesoro, ¿eh? En la mochila voy metiendo el oro y la plata. Adrián se levanta. Mira. Un inciso, el que recogía el dinero de las apuestas, Recius, que estaba cerca tuya y que no te haya quitado el ojo de encima, porque eras prácticamente el único que había apostado por Adrián, ves que está totalmente blanco, mirando hacia arriba, y ves que separa dinero y simplemente te lo da sin dejar de mirar y te musita cagando leches. Y comienza a retirarse muy despacito hacia atrás. Adrián se levanta y levanta la espada en alto, como habiéndose olvidado, como si no se acordara de lo que acaba de suceder hace unos minutos. Mira hacia ese balcón donde está esa figura de color negro y señala con la espada. ¿Quién eres? Dame tu nombre y te prometo que morirás rápido. Se gira y entra para adentro. Y la gente comienza a irse de la plaza. Bueno, yo añado un cero, ¿no? A mis ganancias. Exactamente. Y unos que pasan por al lado vuestra. ¡Marchaos! ¡Marchaos rápido! ¿Quién es ese? Vete, iros. Iros o todos lo pagaremos por vuestra culpa. Bueno, envaina la espada. Yo ya la misión. La misión era acabar con el masticador, ¿verdad? Sí. Tu misión ya se ha cumplido. Es cierto. Tenemos órdenes. Bueno, yo tengo órdenes. ¿Siempre habrá tiempo de enfrentarse contra ese hombre o...? Ahora no. Yo doy un codazo a mi compañero, digo, vámonos de aquí que nos está mirando mal. Sí, sí. Vámonos ya. ¿Y no creéis que deberíamos quién es ese tipo? No creo que sea el momento. No. Ya otro día, Adrián. Ya hemos cumplido aquí. Al gato, Adrián. Además, no es por nada, pero aquí nuestro compañero tiene mucho dinero. No nos gustaría que ahora mismo nos atacaran y nos asaltaran. Está bien. La plaza se está vaciando y comienza a ser más frío. Comienza a lloviznar. Es como si el ambiente se estuviera volviendo más gélido. Como si el invierno estuviera más cercano. Y como si de pronto empezarais a encontraros incluso más solos y más fuera de lugar en las calles del distrito del campo. Queda muy poca gente ya en la plaza, pero podéis ver que algunos de ellos se han quedado en las entradas, mirando tras las esquinas, casi sin dar crédito a que aún permanezcáis en ese lugar. Nos estamos yendo rapidito. Sí, no vamos. Hacer el paso. Es dando unos segundos. Siento que debo decir algo. Se gira de nuevo. Escuchadme. Escuchadme todos. Que sepáis que a partir de ahora la serpiente será vigilada. Y la orden del guantelete tendrá un ojo puesto aquí. Que sepáis que estaremos vigilando. Así que, andaros con cuidado. Solamente el silencio responde a tu discurso. Y tú casi sientes cómo las palabras caen sobre el barro, cómo se pierden por los callejones, cómo son apenas escuchadas por los oídos de gentes que perdieron la esperanza hace mucho tiempo.
pero al mismo tiempo sabes que has hecho algo importante, no algo que se te ordenara simplemente, sino que le has demostrado tal vez a alguno de los habitantes del Distrito del Campo que la brutalidad y el poder de gente como el Centarin puede ser desafiado. Y tal vez solamente por eso haya merecido la pena jugarte la vida. Esos son los pensamientos que os acompañan mientras desandéis el camino hacia la Puerta del Norte y os sentís vigilados. Y esta vez no es sutileza. Esta vez no es algo que penséis que puede estar pasando, porque cada vez que volvéis la mirada, hay gente que os sigue. Hay cabezas asomadas por las ventanas de las míseras chozas. Hay grupos de personas que comienzan cada vez más descaradamente a caminar tras de vosotros, manteniendo una distancia. Y como si las noticias corrieran, la gente que os encontréis de frente por la calle del Cerdo Salado se separan a los lados para dejaros paso, como si fuerais portadores de alguna enfermedad o de alguna maldición de la cual temen contagiarse. Y llegáis hasta la puerta norte, donde veis que en los torreones se han agrupado un importante número de ballesteros. Y en la puerta, el sargento Gronen os observa llegar. ¿Qué habéis liado ahí fuera? Nada. Bueno, algo que se debería haber hecho hace mucho tiempo. Pasad, prefiero no saber nada del asunto. Salieron 4 y vuelven 4. Yo no quiero saber más. Entramos, vamos, yo no tengo ningún problema en entrar. Y entráis de nuevo a esa plaza de la Puerta del Norte y sentís como a vuestras espaldas, más allá de la muralla, habéis dejado un lugar abandonado por la mano de los dioses que dista apenas unas cuantas docenas de metros de las grandes mansiones del Distrito del Mar. Dos mundos absolutamente diferentes, de gentes absolutamente diferentes, que solamente están separados por la piedra de una muralla y las armas de los hombres que las defienden. Y pensáis que es una ciudad muy complicada, una ciudad muy injusta y una ciudad que tal vez no merezca ser llamada ni ciudad de los esplendores ni gema del norte cuando ante sus puertas se acumula semejante dolor. ¿Cuáles son vuestros planes? Yo propongo tomar una cervecita. Yo debo ir a informar a mi superiora. Vale, te esperamos en la taberna esta. Y después, si queréis, podemos visitar a ese viejo caballero del dios de la muerte. Vale, es mediodía. Se aproxima la hora de comer, aunque vuestro estómago está revuelto por todo lo que habéis visto y todo lo que habéis vivido, y simplemente la idea de echaros algo al estómago, sabiendo lo que hay ahí fuera, os resulta casi inmoral. Alguno, Resus tiene hambre. Y sí, sí, sed. Y inmoralidad, nada. Pues vamos al portal. Os dejáis al portal, y Adrián va a ir a los salones de la justicia a informar. Sí. A Sabra del resultado del asunto. Sí. Vale. Bueno, pues os separáis. Y Adrián, tú, después de un corto viaje en carruaje, perdido en tus pensamientos, te encuentras a la sombra del templo de Tyr, pensando en lo que ha ocurrido, pensando en lo que había podido ocurrir. Pensando sobre todo si ha sido correcto, si ha sido lo mejor no enfrentarse a esa extraña figura. Tal vez has dejado un asunto sin resolver. Y poco después te encuentras ante la caballero Sabra, que cuando te ve entrar, ves que dirige una mirada hacia el complicado reloj mecánico que tiene en una esquina de la oficina y dice: ¿Ya de vuelta, caballero Adrián? Sí, mi señora. Apenas han pasado un par de horas. Sí,
¿Todo convenientemente solucionado? Así es. El masticador ha sido ajusticiado convenientemente. Es que se queda un rato pensativa. ¿Algo más de lo que debas informar? Sí. Tras el combate, que apenas ha durado un minuto, en una de las balustradas, en un balcón, una extraña figura de color negro, dos espadas, piel arrugada, parecía una extraña mirada. Desde luego alguien experimentado. De repente la sala se vació. En unos minutos no quedó nadie allí. Tan solo el ruido del silencio. Parece ser que detrás de este tal masticador alguien más oscuro mueve los hilos. Ya te dije que sospechaba que alguien como el masticador no podía estar al mando de una operación de ese tipo en un triste lugar como el distrito del campo. Investigaremos de quién puede tratarse. Muy bien, puedes retirarte. No olvides traer cuanto antes un informe detallado por escrito para los archivos de la orden. Así lo haré, mi señora. Por cierto, he podido hablar con Sir Ambrose y está dispuesto a reunirse con vosotros a la hora de comer en breve. ¿Dónde le podremos encontrar, mi señora? Él suele comer aquí, en el refectorio del templo. No es hombre que frecuente tabernas ni posadas. De acuerdo, entonces iré a buscar a mis compañeros. Muy bien. Un buen trabajo, Adrián. Espero que lo sucesivo todo siga igual. Yo también lo espero, mi señora. Hace una reverencia. Que Thorm esté con usted. Una última cosa, Adrián. Sí, mi señora. En el combate apenas duró un minuto, no habré advertido jactancia ni orgullo. Y se queda pensativo, con duda. Puedes marcharte. Sí, mi señora. Y se va y se dirige hacia el portal bostezante, donde supone que estarán sus compañeros. Pues, por cierto, cuando llegas allí al portal bostezante, la posada se encuentra pues abarrotada de gente a la hora de comer. Bonnie y las demás camareras no paran de llevar bandejas de un lado a otro. Y tus compañeros se han hecho con una mesa estratégica en la segunda balaustrada, bien alejados del pozo, del cual ya no os fiáis demasiado, ¿verdad? Y los encuentras allí, todavía no han empezado a comer, pero llevan ya un par de cervezas en el cuerpo. Entonces, un grupo de bardos pues tañen sus laúdes y entonan alegres canciones que parecen totalmente fuera de lugar de las imágenes que tú todavía guardas en tu mente del distrito del campo. Del campo. Y llegará Adrián. Me acerco hacia el trío Calavera y yo subo el brazo para decirte que estamos aquí. Y se dirige hacia allí, con paso firme, porte noble. Mira a su alrededor. Cuando llegas y cojo la silla para que te la separo para que te puedas sentar. Muchísimas gracias, compañero. Has estado genial. Increíble. Tómate algo, invito yo. No, lo siento. No se me está permitido beber. ¿Comer? Ah, comer, sí.
comercio. Veréis, tengo que deciros que el caballero de Kelembor suele estar a estas horas en el templo, así que si queréis le podremos encontrar allí. Vale. Me parece bien. Comemos algo rápido y vamos. Sí. Vamos a terminar de comer y vamos para allá. Pues rápidamente liquidáis las primeras viandas que os han traído. Un estofado que os sienta estupendamente en el estómago. Esa cerveza oscura, densa, que sirven en la taberna del portal Bostezante. Y rápidamente retomáis camino para llegar al distrito del mar, de nuevo hacia los salones de la justicia. Allí Adrián os guía a través de grandes pasillos desprovistos de cualquier decoración, en los que impera el silencio y donde podéis escuchar a lo lejos los pasos de cada persona que se desplaza por el recinto. Atravesáis un par de claustros, también silenciosos, en los que la única decoración son estatuas e imágenes realmente simples de Tyr, de Thorm y de Kelembor. Y finalmente llegáis al refectorio ya prácticamente vacío, donde unos cuantos clérigos y unos cuantos monjes, algunos en silencio, otros en una queda conversación, pues están terminando de comer. Y tú, Adrián, reconoces a Ser Ambrose sentado en una pequeña mesa, en una de las esquinas, simplemente terminando de comer lo que parece ser un simple cuenco de sopa, algo de pan y una jarra de agua, que cuando entráis por la puerta de la estancia os ve y con un discreto movimiento de la mano os saluda y os invita a uniros a su mesa. Adrián se dirige hacia la mesa. El caballero Adrián, ¿verdad? Así es. Buenos días. Os había visto por aquí en alguna ocasión, pero no había tenido el placer de conoceros en persona. Y ellos deben ser vuestros... Permítame, mi señor. Mi nombre es Adrián. Esta es Ilira. Este es Recius. Y este de aquí es Salomón. Pues veis a Salomón. Un hombre ya entrado en años, con el rostro curtido por la edad, por el sol, por las penurias, el cabello blanco todavía formando una espesa cabellera, unos ojos que parecen contemplados con una mezcla de tranquilidad y sabiduría, de ademanes tranquilos y comedidos, vestido con lo que es simplemente el sayo, el ropaje del templo, con un simple cordón, pero que veis que los brazos son fuertes, los hombros también son rotundos, como si la edad no le hubiera desprovisto de su fuerza física, y veis que en las muñecas lleva algo que desmiente directamente ese aspecto clerical, puesto que son dos brazales de armadura decorados y marcados con el símbolo de Kelembor. Y veis que junto a él, en el banco donde se encuentra sentado, hay una espada totalmente sencilla, desprovista también de todo tipo de adorno y que parece también fuera de lugar en el refectorio del templo, o mejor dicho, fuera de lugar en su figura, porque tú sabes, Adrián, que aquí también acuden a comer, a romper el ayuno, pues caballeros, paladines y guerreros afines a Tyr y a Thorm, y no es extraño ver aquí a gente armada, pero sin embargo, en este hombre la espada parece un tanto incongruente con el resto de cosas que veis. Por favor, sed bienvenidos a nuestra mesa, aunque me temo que ya a estas horas la cocina está cerrada y no puedo ofreceros alimento. Por favor, sentaos. Muchas gracias, mi señor. Muchas gracias, ya hemos comido, no se preocupe.
Pues ves que sonríe por un momento, como con algo de melancolía. Adrián, hace mucho tiempo que dejé de ser señor de nadie. Te agradezco la cortesía, pero no es necesaria. Sabra me ha dicho de que andáis algo preocupados por algunas cuestiones sobre espíritus o fantasmas, y que alguien os ha dicho que tal vez yo pueda ayudaros o pueda orientaros en esos temas. Sí, así es. Aquí mis compañeros le podrán explicar mucho mejor. Sí, antes de nada, permitidme que sea totalmente claro con vosotros. Yo no soy un clérigo, no soy un exorcista, no me dedico a perseguir, ni mucho menos a cazar, a esas pobres criaturas que se encuentran atrapadas entre la vida y la muerte. Solamente cuando no queda más remedio es cuando debe uno enfrentarse con ellas. Lo que yo puedo ofreceros es mi conocimiento y la comprensión que Kellenborn me ha dado sobre la naturaleza de esas criaturas, y en ese sentido espero que lo poco o mucho que yo sé os resulte de ayuda. Así que por favor contadme qué es lo que os está preocupando. Pues mira, recientemente hemos adquirido una propiedad y resulta que parece ser, bueno, no parece ser, hemos comprobado que está embrujada. Parece ser que hay como mínimo un fantasma que no quiere que estemos ahí, ya que pasamos la noche para averiguar si era seguro y nos dijo, bueno, oímos, no, nos escribió en las paredes que nos fuéramos, con bastante mal genio. ¿Y dónde se encuentra esa casa? Está en el callejón del cráneo del troll. Era una antigua taberna. La vieja taberna del cráneo del troll. Sí. No es la primera vez que alguien me pregunta por ese lugar. Pero antes que nada, hay algo que debéis comprender, algo que espero que sepáis comprender. Este lugar, Aguas Profundas, es muy antiguo y es muy especial. Aquí no solamente han vivido los hombres durante siglos. Antes fue el hogar de los elfos y de los enanos. Y en un lugar como este ocurren muchísimas cosas. Eso que llamáis fantasmas o que llamáis entidades que embrujan vuestra casa, o esa que puede ser vuestra casa, pueden ser entes de muchos tipos, pero por lo que me habéis contado, no os han amenazado ni os han atacado, simplemente os ha pedido que os marchéis. Planteaos lo siguiente: ¿realmente es vuestra casa o es la suya? No, a ver, ahora mismo estamos decidiendo, tenemos la opción de adquirirla. Y si podemos estar ahí, sería de gran ayuda para nosotros. Yo sé que, a ver, nada, no nos ha hecho ningún daño físico, pero no sabemos si podría hacerlo. Entonces lo que queremos es estar seguros de que es seguro estar ahí. Hace mucho tiempo que aprendí que en esta ciudad ese tipo de situaciones son comunes. Hay casas encantadas, hay lugares donde los fantasmas y los espíritus de aquellos que por algún motivo u otro no han pasado al otro lado permanecen. Y la gente aprende a vivir con ellos, a menos que sean violentos, que sean peligrosos o que deseen arrancar la vida de aquellos que ocupan esos lugares. Veréis, por la posada de la taberna del Callejón del Troll, hace unos cuantos años me preguntó un hombre, algo al parecer conocido,
el señor Bolo estaba interesado en saber si la mansión estaba ocupada por algún espíritu, y yo me negué a acudir allí porque no vi la necesidad. Según supe después, contrató a exorcistas y a todo tipo de personas con poco tacto en estos asuntos, y posiblemente lo engañaron. Le dijeron que no había nada, y sé que compró la propiedad. Por lo que me contó, es muy posible que haya algo, pero no del tipo ni del problema que vosotros pensáis. Sé que esa taberna fue propiedad durante muchos años de un hombre que murió de avanzada edad, solo, sin descendiente, y cuya única alegría en la vida era esa taberna. Y desde entonces siempre se ha dicho de que en esa casa habita el espíritu de ese tabernero. Cuando alguien muere, lo más normal es que pase al otro lado, sea lo que le espera, sea lo que sea que le deparan sus dioses o los dioses a los que no ha sabido venerar bien. Pero hay veces que esas almas se quedan aquí. Todos habéis escuchado las historias. Gente con asuntos pendientes, gente buscando venganza, gente que ha dejado temas sin terminar. Pero yo os pregunto, ¿y si alguien hubiera sido feliz aquí? ¿Qué necesidad tendría de pasar al otro lado para buscar felicidad? ¿Y si ese tabernero, la auténtica felicidad, la hubiera tenido allí, entre esas paredes, atendiendo su negocio? ¿Creéis que realmente el intentar expulsarlo hacia el otro lado sería conveniente o incluso sería juicioso? Yo, según lo que estás contando, si era lo que más le gustaba a la taberna, ¿crees que podríamos hablar con él para decirle que lo que queremos también es abrir la taberna y poder verla en funcionamiento de nuevo? Por mi experiencia con los espíritus, las palabras sirven para poco. Sirven los hechos. Pues, ¿y crees que es peligroso que estemos allí? Ese tipo de entidades no suelen mostrarse peligrosos de un momento a otro, a menos que ocurra algo que dispare su agresividad. En el caso de que me hubierais contado de que esa criatura os ha amenazado, ha intentado atacaros o ha puesto en peligro a alguien de alguna manera, mi consejo sería otro. El que os doy hoy es que respetéis a esa criatura, porque es su casa, no es la vuestra. Yo creo que nadie en esta ciudad vive solo en sus casas. La ciudad de los muertos solo acoge a una porción de las almas que habitan en la ciudad, y tal vez deberíais plantearos simplemente demostrarle que no vais a intentar expulsarlo, o que no vais a intentar destruir o cambiar aquello por lo que tanto luchó. Y con ese pensamiento que os deja, sentados ante aquella mesa, ante aquel hombre al que no parece ni perturbar ni preocupar la presencia de un fantasma en una casa, preguntándoos qué cosas habrá visto a lo largo de sus años, qué cosas habrá visto en la ciudad de los muertos para que semejante relato pues no le produzca más que una simple reflexión, pensáis que tal vez debáis tomar una decisión sobre esa casa y sobre todos esos asuntos pendientes, porque la ciudad no para. La ciudad parece tejer sus propios planes. Y empezáis a temer que hay figuras oscuras escondidas en balcones, en muchos más lugares. Empezáis a temer de que hay muchos más intereses en juego y que os veis inmersos sin comerlo ni beberlo en algo peligroso
y en algo que tal vez os supera. Así que tendréis que pensar y medir muy bien cuáles serán vuestros próximos pasos en la ciudad de Aguas Profundas. Y aquí vamos a dejar la sesión de hoy. Muchas gracias a todos. Muy chulo.